Hola madridistas, vamos a hablar de dos cosas rápidas de nuestro Real Madrid. Primero que nada, la lesión de Karim Benzema. Ya se hicieron las pruebas médicas pertinentes al jugador francés y se ha determinado que precisamente tras el diagnóstico es una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el músculo derecho, pendiente de evolución. Va a tener que descansar, necesita semanas precisamente para poder recuperar el mejor estado de forma en esa zona de la lesión. Se va a perder los próximos 3 encuentros contra el Mallorca, contra el Atlético de Madrid y el partido de Champions contra el Leipzig. Y no queda de otra más que solucionar, como siempre ha dicho Ancelotti. Creo que vamos a analizar más por la tarde las posibles alternativas que tengamos para solucionar la baja de nuestro delantero francés. Y una noticia rápida sobre Ancelotti y Fede Valverde, que creo que está dando mucho de qué hablar la posición, ya sabemos, del centrocampista uruguayo por el extremo derecho del Real Madrid. Lo agarró precisamente en el sentido de que lo llamó cuando terminó el partido en Glasgow contra el Celtic y le comentó que sabe que le jode, sabe que le enoja no poder jugar en su posición de centrocampista, pero que tiene que entender que tiene que jugar donde le está dando un rendimiento extraordinario al Real Madrid. Es un jugador que puede reventar muchos de los esquemas de los equipos contrarios y que está dando, como hemos comentado, un rendimiento muy bueno por la banda derecha. Así que, aunque le duela por el momento al bueno del Halcón Valverde, necesitamos que esté en esa posición hasta que por el momento Rodrigo u otro jugador más se asiente por el extremo derecho del Real Madrid. Sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!